¿Listo? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto volver a verlos después de mucho tiempo. Hola, Eli, ¿cómo estás? Bien. Casi un mes y medio sin vernos, Eli. ¿Pero qué crees? Que estamos ahora con el último que toché de este año, ¿sí? Sin olvidar que el siguiente año vamos a seguir trabajando con más recetas nuevas y con más sorpresas. Así es que, pues bueno, no olviden conectarse. Muy bien, Muy bien. Dani. Vamos a empezar, Eli. Hoy tenemos unas deliciosas recetas para ahora la temporada de la Navidad, ¿no? Es Así es, una Dani. opción de postrecito para la cena de Navidad. Vamos a empezar, Eli. ¿Con qué empezamos? Pues bueno, Marita, antes si empezamos con nuestros ingredientes, vamos a hacer unos buñuelos el día de hoy y dos atolitos, uno de vainilla y uno de piña. ¿Sale? Aquí tenemos ya nuestros ingredientes para nuestros buñuelos. ¿Una taza? ¿Media taza? 100 gramos de harina. 100 gramos de harina. Son Tenemos 100. 100 gramos de harina, dos piezas de huevo, que nada más vamos a utilizar las claras. Claritas, ¿no? Vamos a tener también aquí dos cucharadas de Esplenda Para hornear. para hornear. Tenemos también la ralladura de medio limón, 15 gramos de mantequilla, dos cucharadas de vainilla. También tenemos media taza de aceite, esto es para freír. Un poco de esplenda con canela, aquí le revolvimos un poco para la decoración nada más. Y una pizquita de sal, ¿sale? Ahorita vamos, ya para nuestros atolitos, tenemos para nuestro atole de vainilla una taza de leche de arroz, bueno, de bebida de arroz. También tenemos fécula, que son dos cucharadas de fécula. Tenemos también dos cucharadas de vainilla también, nada más que las puse en ese mismo trastecito. Y listo, esto es lo que necesitamos para nuestro atole de vainilla. Ahí me lo hice el diablo, perdón. Por otro lado, tenemos también nuestro atole de piña, en el cual tenemos un cuarto de taza. Aquí puse media taza porque la mitad es para el otro atole. Es un cuarto de taza de Splenda. Nuestra taza de bebida de arroz también. Tenemos también media taza de piña picada. Tenemos también un cuartito de taza de masa, que serían como 30 gramos. 30 gramos. Y un poquito una pizquita de bicarbonato. El bicarbonato nos va a ayudar a que no se nos corte nuestro atolito, ya que vamos a poner piña fresca, piña natural, y su pH es muy alto, y al combinarlo con la leche se empieza a cortar. ¿Sale? Para esto es el bicarbonato, para que el pH se neutralice y no se nos corte nuestro atole. ¿Sale? ¿Qué te parece si empezamos con nuestros buñuelos, Sí, Meli? creo que sí, ¿Sale? Eli. Vamos a empezar con nuestros buñuelos Bueno, mientras tú. mientras voy poniendo aquí mi aceite para que se vaya calentando. Ajá, ustedes se van a preguntar y van a decir, bueno, ¿por qué tanto aceite? Es un mundo de aceite. Recuerden que si nosotros nos limitamos el aceite o ponemos menos cantidad de aceite, lo único que va a pasar es que nuestros buñuelitos van a absorber más. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner bastantito aceite para que se calienten y a la hora que se ponga el buñuelo se empieza a freír y rápidamente se saca. Entonces, así evitamos que absorba más. Sí, es por eso que ponemos esa cantidad de aceite. Así es, pero recuerden que no todo el aceite se pone en los Exactamente. También les queremos hacer mención, quédense hasta el final porque es nuestra posada que toche. No se nos vayan antes de tiempo. Va a haber algunas sorpresitas. Entonces, quédense hasta el final. Así es. Bueno. Pues bueno, María, aquí tenemos ya nuestras dos claritas de huevo. Las vamos a batir a punto turrón. O si no, punto turrón hasta que espesen lo suficiente. Hasta que Bien. suba, ¿sale? Sí, claro. En lo que yo voy sirviendo los demás ingredientes, Okay. vamos a cernir nuestros ingredientes secos, como lo son nuestra esplenda, nuestra harina. Esto es para darle un poquito más de aire a nuestra mezcla y que quede un poquito más estancado. No, no le hagan. ¿Hay otra palabra?
cocina? Sí, sí hay. ¿Qué con eso te queda? Está todo batido. Ya está caliente el aceite. Mi bracito de pozolera tiene que trabajar ahorita. Adiós, de a ver, ¿y qué te parece si vas contando la historia de los buñuelitos? Sí, voy a platicarles la historia de nuestros buñuelitos, ya que estos buñuelitos, bueno, van a ser un poquito diferentes a los que estamos acostumbrados. Ahorita que estábamos platicando precisamente él y yo, había un tema de discusión porque, bueno, en la información que yo encontré decía que estos buñuelitos eran los buñuelitos originales de viento, pero son muy chistosos porque los vamos a hacer de manera como si fuera una bolita. Sin embargo, Eli me dice que esos no son de viento son los de molde. Entonces, bueno, voy a contarles un poquito de la historia para ver por qué motivo estos son de bolita, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a platicarles. Los buñuelos son un platillo que podemos encontrar con mucha regularidad y simplemente pues en estas fechas, ¿no? En la Navidad. También algunas personas los utilizan en Semana Santa. Se trata de un platillo dulce y esponjoso que se puede comer con relleno o solo evaporado con azúcar o simplemente así frito con azúcar. Si bien este platillo se ha popularizado ampliamente en nuestro país, su verdadero origen es realmente no se conoce con precisión, aunque hay distintas versiones, ¿sí? Una de las versiones dice que la palabra buñuelo deriva de la palabra puñuelo, o sea, con P, y que hace referencia a una bolita de masa que los romanos acostumbraban a amasar con las manos. Y hay escritos donde los romanos, el romano Catón del Viejo durante el siglo antes de Cristo, menciona que era un postre similar a un globo, por eso es que es en forma de bolita. Y a la hora que pues hacemos la bolita y lo ponemos en la cazuelita, se empieza como a inflar, ¿no? Y también se dice que la palabra viene del francés de Ginette, aunque se cree que su origen es morisco, ya que se trataba de un postre tradicional del norte de África y de España. O sea que es muy internacional nuestro buñuelo, ¿sí? Y pues bueno, estas recetas sabemos que podemos encontrar diferentes recetas, ¿no, Eli? Como tú mencionabas, algunas son de viento, que son como los de moldecitos en forma de florecitas, en forma de circulitos, y hay otros buñuelos que solamente se ponen a freír así como si fuera una tortilla de harina, ¿no? Y esos se pueden utilizar o se pueden consumir con alguna mermelada, ¿no? Estos buñuelitos que nosotros vamos a hacer, mencionaban que inclusive los podemos hacer con un poquito de relleno. Sí, en este caso no los vamos a hacer de relleno, pero ustedes en casa, si tienen la oportunidad de hacer un rellenito, pues ya más adelante platicaremos un poco de ese relleno, que puede ser de una cremita pastelera adaptada o de alguna mermelada de frutitos rojos que ustedes ya saben hacer o ya saben preparar para que les sepa diferente, ¿no? También se dice que, bueno, como mencionábamos hace ratito, que realmente no se conoce con precisión el origen, porque también casualmente se dice que también son unas recetas árabes desde el siglo XVI y era uno de los postres favoritos de los habitantes de Granada y Sevilla. Aunque la primera versión escrita con el nombre de buñuelo se encuentra en el recetario del chef de los Reyes llamado Francisco Martínez, quien publicó el libro titulado Arte de Cocina, Pastelería, Bizcochería y Conservería. De esta época que se tiene registrado tradicionalmente de los buñuelos de viento. O sea, quiere decir que, pues bueno, también era árabe y que esta persona lo incluyó en su recetario y le puso el nombre de buñuelo de viento, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la historia
general de los buñuelitos, y que pues bueno, sabemos que es una tradición y que ya sabemos que los podemos preparar de diferente manera, ¿sí? Sin embargo, encontramos algunas otras sorpresas que ahorita vamos a platicar en la tabla nutrimental. Los buñuelitos, Eli. Calóricos. Hipercalóricos. ¿Qué otra cosa nos quieres platicar? ¿Tú qué sabes de los buñuelos, Eli? Pues bueno, Marimel, ¿qué te parece que te voy platicando lo que estoy haciendo ahorita? Sí, mejor. Y luego okay, ya. Aquí tenemos nuestra, ya nuestro, como les habíamos dicho, se mira nuestra harina. Tenemos ya también nuestra ralladura de limón, nuestra vainilla y la mantequilla, que se fija, la derretimos para poder agregar. Y lo estamos mezclando. Le vamos a agregar un chorrito de agua. Y ahorita le vamos a agregar ya nuestras claves. ¿Sale? ¿Para qué montarle nuestras claves? Para que esto se haga un poquito más al momento de ponerlas, estén bien aisladas. Para agregar un poquito más de aire. Vamos a ir agregando poco a poco. Y vamos a poner de manera envolvente. Si se fijan, no estoy machucando todo, lo estoy poniendo como de manera envolvente. Para no apagar el aire, aportar un poquito más de aire. Y que también me salgan esponjositos. Todo esto tiene que ver, ¿eh? Ok. Y pues bueno, Mar, yo lo que te comentaba al principio era de que se Eli, perdón, te voy a pasar el micro porque no se oye el tuyo. ¿No? Los dos, ¿no? ¿No? A ver, ¿ya me escuchas mejor, Moni? Ok. Yo lo que le comentaba a Margie era de que, porque le dije, vamos a volver a hacer los buñuelos de viento. ¿Se acuerdan que la temporada de año pasado, la navideña, habíamos hecho también los buñuelos de molde? Y me dice, no, van a hacer los otros, los de bolita. Y pues bueno, la verdad es que yo sabía que los buñuelos de viento eran los de molde, por las figuritas y todo esto, y aparte porque como son muy ligeritos, daban la perspectiva como que se los llevara el viento, supuestamente. Entonces, pero ahora ya entendimos por qué son de bolita. Ajá. Así es, Marcha. Pues bueno, miren, ya tenemos aquí nuestra masa. Una vez que ya esté lista nuestra masa, la vamos a empezar a probar para saber cómo vamos de si le falta un poquito de azúcar o si no. Que estas recetas son muy exactas, pero de todas maneras para saber el saborcito aprox que van a tener nuestras masitas, nuestras bolitas de masita. Habrá que probar. ¿Mándeme? Ah, muy bien. Muy ricas. Traigo la lengua escaldada, pero ya ando de comelona de piña. A ver. Mira, si salen tres, ¿saldrían tres grandecitas, no importa? Sí, está bien. Es que la porción son tres. Bueno, a ver, vamos a ver. Uno, dos, ok. Ponemos la masita
Y hay que tratar de darle, aunque sea formita, porque como está muy grandecita. Extenderlo un poquito más para que no quede cruda por dentro, porque no tenemos tantísimo aceite para que rebose todo, toda nuestra bolita, ¿sale? Entonces ahí tenemos una. Aquí tenemos dos. Ahorita vamos a sacar la tercera. Igual también se podrían hacer estas más grandecitas, ¿no, Mari? Como para que salieran unas seis y ponerle de dos porciones para que se vieran más bonitas, ¿no? ¿Más grandes? Más bonitas. Ajá, pero ¿qué querías poner? ¿Hacer como más? O sea, no, hacer como esto, ajá, dividirlos, chiquitos, más chiquitos. Pero aquí hubieran quedado como más coquetas. Pero bueno, está mejor porque así no le gastan tanto tiempo en casita. Y ustedes, si lo quieren hacer también en su casa, pues aquí. Ya vamos a... Ay, sí. Perdón, Mari. Ok. Entonces comentaba Eli que igual y los podemos hacer más pequeñitos. Esta cantidad de masita que utilizamos es equivalen a tres porciones. Entonces, lo que mencionaba Eli, igual en lugar de hacer tres buñuelitos grandes, podemos hacer seis pequeñitos o seis bolitas más coquetas, como decía él. Ya ahora sí, como usted decida en casa. Nada más y tomando en cuenta, pues, lo que equivale a la porción, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquitito de la tabla nutrimental. Igual y lo podemos hacer, ¿no? Mientras Eli termina de hacer los buñuelitos. Muy bien, regresamos. Vamos a platicar un poquitito de la tabla nutrimental. Mencionábamos que, bueno, estos buñuelitos equivalen a tres porciones, es decir, que un buñuelito es una porción para una persona, bueno, dependiendo lo que ustedes tengan de cereal. Sin embargo, pues bueno, vamos a tomar en cuenta que cada buñuelito nos va a aportar 65 kilocalorías. No, perdón, estoy muy equivocada. Es que no se alcanza a ver bien, pero bueno. Cada buñuelito nos va a aportar 310 kilocalorías. Nos va a aportar 3.5 gramos de proteína. Nos va a aportar potasio, 43 gramos. Nos va a aportar sodio. Sodio 70 gramos y, disculpen, es que no veo bien, grasas 26.63 y proteína, bueno, proteína y calorías. Algo muy importante que hay que resaltar en esta tablita nutrimental es que, bueno, a la hora que nosotros estábamos preparando la receta y haciendo la tabla nutrimental, nos dimos cuenta que en realidad sí es una preparación muy hipercalórica. Por lo tanto, pues bueno, ahí ya tendríamos que cuidar mucho las porciones de grasa y las calorías que ustedes tengan. Sin embargo, también descubrimos que también tiene proteína, es decir, nos aporta un buñuelito 3.5 gramos de proteína, que equivale exactamente a media porción de pollito, ¿sí? Es decir, una porción de pollito son 40 gramos, un buñuelito nos va a dar 20 gramos, ¿no? Entonces, sí es importante y mucho ojo esto, ¿sí? Esto, ¿cuál es la moraleja, Eli? Que no vamos a poder comer con singular alegría en la Navidad buñuelos, porque luego dicen, bueno, es pura grasa, es solo azúcar, no. Sin embargo, la preparación de la masita nos está aportando 3.5 gramos de proteína. Por lo tanto, pues tenemos que cuidarlo.
sí podemos comer un buñuelito, pero hasta ahí, no más, ¿sí? La cantidad de grasa que nos aporta también es bastante, pero recordemos lo que mencionábamos. Quiero ahorita que nos den el video, voy a mostrarles lo que sobró. Esto es lo que nos sobró de aceite. O sea, prácticamente no utilizamos toda la cantidad, solamente para freír el buñuelito y que no absorbiera tanta grasa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí él hizo uno pequeñito. Y sí tienes razón, era mejor hacerlos como más chiquitos, ¿no? Para que quedaran como más coquetos, porque ahí quedaron como muy voluminosos, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, recordemos que sí es un postre rico, delicioso para Navidad, pero tampoco lo podemos comer con singular alegría. Es como una opción, ¿no? Pero no es para que lo agarremos de postre de todo diciembre, ¿no? Así es, solo en épocas de semana tenemos chance de comer. Pero solo uno. Solo uno, no más. O si quieren hacerse sus bolitas, mira, por ejemplo, esto lo hice con casi nada de masita. Mira, quedan más bonitas. Te digo, Margie. Sí, yo creo que con un cuartito de la masita que necesitamos para cada buñuelo. Entonces, cuatro piececitas de estos, mira, sí. Sí, tres, cuatro. Hubieran quedado más coquetines. ¿Sale? Entonces, por si quieren en su casa, nada más que si es un poco más de trabajo estar haciéndolas en bolitas chiquititas. Ya, para rápido, pues en las bolitas grandotes. Y más porque como es una masita que tiene una consistencia un poco pegajosita, o sea, porque no es como tal así que la puedas moldear tan fácil, no más bien es como con la flechadita y estar formando la formita. Sí, claro, Mari. Pues bueno, ahorita voy a dejar nuestros buñuelos estilando nuestro aceite y mientras voy a empezar a poner a hervir nuestra agua para nuestro atolito, ¿sale? Hay algo bien importante en los atoles, es la manera de bullir. Para que se forme nuestro atole bien espesito, tenemos que dejar que hierva tres veces, dijeran las abuelitas, claro que sí. Pues bueno, aquí ya tengo mi agua hirviendo. Vamos a hacer primero nuestro atole de vainilla, ¿te parece, Margie? Sí, está muy bien. Pues miren, decidimos preparar los atolitos porque también son de temporada, ¿no? Hay personas que igual en su cena de Navidad preparan. Perdón. Bueno, estos atolitos los decidimos preparar ahorita porque, bueno, hay personas que en la temporada de Navidad o nuestra cena de Navidad prepararon Año Nuevo unos tamalitos. Acuérdense que la receta de los tamalitos dulces y salados está en la página de YouTube. Ahí pueden descargar la receta para todos aquellos, las personas que no lo recuerdan o que no se conectaron en ese momento. Entonces, estos atolitos podrían ser como una opción, ¿sí? En este caso decidimos utilizar atole de vainilla y hacer un atole de vainilla y un atole de piña. Listo. Estas recetitas, recuerden que estas recetas son adaptadas, ¿sí? Nosotros los ingredientes que utilizamos en este caso, en lugar de leche, estamos utilizando la bebida de arroz. Acuérdense las opciones que ustedes tienen, bebida de arroz o la bebida de almendra, ¿sí? Sin utilizar la leche. En este caso, estamos haciendo el de vainilla, Eli, ¿sí? El de vainilla. Sé que es muy fácil para ustedes ir a comprar un atole de vainilla como el de maicena o el de fécula que viene ya con sabor artificial, bueno, con sabor, ¿no? Entonces, en este caso decidimos preparar uno de otra manera. Se va a utilizar la lechita de arroz, lo que fue la fécula de maíz natural y vamos a agregar esencia de vainilla, ¿sí? Para poder preparar nuestro atole. Al final le podemos poner un toque de canelita y ya quedó diferente. Sí, este es muy práctico, muy sencillo. Y si ustedes observan, lo podemos tomar tranquilamente sin necesidad de que nos alteren algunas cosas. Sí, solamente ahorita vamos a platicar el aporte calórico que nos da y la cantidad de grasa, si es que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el de vainilla, Eli. Aquí tenemos ya nuestro atole de vainilla. Tenemos ya nuestro atolito
fijan, dejando hervir nuestra agua, fue rapidísimo. Aquí ya está en la consistencia de atole, está perfecta. Ya le vamos, lo vamos a probar primero de sabor y si ya está listo, pues ya para apagarlo. Utilizamos medio litro de agua, así es, Mari. Aquí ya nada más lo tenemos que dejar que espese, ¿no? Ajá. Y ahorita mientras termino de ya. Me falta mi cucharita para. Claro que sí. Muy rico. Muy rico, muy rico. Ya ustedes le van midiendo si quieren un poquito más de dulzor, ya ustedes le van poniendo, pero a mí se me hace que eso está perfecto. Y si quieren agregarle una barrita de canela, más que aquí tenemos nada más en polvo, pero si ustedes gustan ponerle un poquito de canelita, queda súper rico. ¿Sale? Vamos a bajarle otra vez al fuego, lo voy a dejar al mínimo y así que se vaya consumiendo para tener la consistencia de atole. ¿Sale? Mientras, vamos a ir haciendo nuestro atole ahora de piña. Vamos a poner en la licuadora nuestra taza de leche de arroz. Le vamos a poner nuestra masa. Le ponemos la mitad de mi piña que vamos a usar aquí. La vamos a poner. Y la otra la vamos a dejar aquí. Es más, la voy a ir poniendo para que hierva junto con esto. Y que agarre también saborcito. Y la pizquita de bicarbonato que vamos a ponerle, que ya les había comentado para qué es. Esto es para nivelar el pH de nuestro atole y no se nos corte, ¿sale? Le agregamos ya nuestro cuartito de taza de Splenda y a licuar. Listo. Pasamos nuestro licuadito para acá. Claro que sí. Échale. Bueno, mientras voy a platicarles un poquito de la historia de los atolitos. En un tiempo se consideraba que estos atoles solo eran para la clase pobre. Su historia empezó hace 10.000 años con la domesticación del maíz. Parece que la primera persona que descubrió lo que era el atole fue el conquistador Hernán Cortés en sus famosas cartas de relación. En ellas exponía que los nativos bebían una bebida espesa preparada de maíz, con agua, miel y chile, que era una bebida muy energética. Y que bueno, en ese entonces, en el mundo prehispánico, llamaban a esta bebida como atolli, que quiere decir aguado, aunque también se decía atol. Lo empezaban a preparar hirviendo masa de maíz hasta espesar y al final agregaban alguna fruta, ¿no? Y pues bueno, más adelante, lo que fue Fray Bernardino de Sahagún explica que en sus narraciones que atolli tiene dos raíces, atl, que significa agua, y toloa, que quiere decir comer o tragar. De ahí se desprende el refrán caído en desuso, como el que dice más vale atole con risas que chocolate con lágrimas, que quizá hoy en día no lo entendemos muy bien, pero para los antiguos mexicanos quería decir que es mejor vivir pobre y feliz que ser rico pero infeliz. Mira qué bonita historia. Entonces, pues bueno, hay que beber atole. Entonces, en este caso, hay muchas opciones de atolitos, ¿sí? Hay algunos que preparan atolito con chocolate, hay unos que atolito de fresa, atolito de vainilla, atolito de piña. Inclusive hay otros que le ponen ¿cómo se llama?
como el champurrado, que es como el chocolate, ¿no? Uh-huh. Es como masita con chocolate. En este caso, si ustedes se fijan, hubo una gran diferencia. Al primero solo le pusimos fécula de maíz y vainilla con bebida de arroz y agüita, ¿no? Y a este sí le agregamos masa de maíz, ¿sí? Por lo tanto, pues la consistencia va a ser un poquito diferente. Sin embargo, pues bueno, al final de cuentas es un atolito que va a quedar de diferente color por la masita y por la piña, ¿no? Que en este caso es, no sé si ahí, Eli, tú me puedas explicar, yo ahí no entiendo, porque el champurrado también se hace con masa, ¿verdad? No nada más con chocolate. Así es, Margie. Ok. Mira, aunque sea... pues viene del maíz, así lo dice la... Es fécula de maíz. Pero viene un poquito más concentrada, entonces con menor cantidad podemos hacer que espese un poquito más rápido nuestras bebidas, ¿sale? A diferencia de nuestra masa, pues que ya tiene todo lo demás, tiene los ingredientes, tiene el agua, tiene la fibrita, tiene todo. Entonces es un poquito más tardado, pero también se logra espesar. Uh-huh. E igual, este es como, bueno, si quiere también hacerse su champurradito, pues también es con chocolate y igual la masita de maíz. El champurrado por lo general lo hacemos con, pues ya sabes, la leche, chocolate y la masa, y es todo. Y bueno, y canelita. En este caso hicimos, pon tú un champurrado de piña. es un atolito de piña muy rico, y si se fijan está agarrando el cuerpo perfecto. Nada más hay que seguir viendo, o sea, con la masita tenemos que menear y menear y menear y menear, porque corremos más el riesgo de que se pegue en la parte de abajito, ¿sale? Entonces hay que menearle bien y hay que darle su tiempo a nuestro atolito de piña en este caso. Y pues fíjate que está padre, pero nunca había escuchado ese dicho que me habías comentado, Margie, sobre los de antes que decían más vale atole con risas que chocolate con llantos. Yo creo que lo han de ser referido a que el chocolate vino junto con un... No, pues no, es que también tenemos el chocolate aquí en México. Pero así chocolate dulce empezaron con los españoles, ¿no? Porque ellos fueron los que trajeron... No, el cacao estaba aquí. Lo que trajeron fue el dulzor, ¿no? Más bien como lo prepararon, ¿no? Yo creo. Ya habíamos hablado de eso, se me olvidó. Y a mí también ya se me olvidó. Hay que preguntar de eso, ¿no? No, no, sí, no, en este se ve más bonito. Okay. Pues bueno, mira, Margie, si te fijas, el espesor de nuestro atole ya está quedando. Pero seguimos meneando, claro que yes. Y fíjate que hay muchas opciones. A ver, hay muchas opciones. Todos aquellos que ya ves que hay atole de tamarindo, atole de fresa, o sea, no nada más el champurrado, pues, o sea, hay varias opciones que podemos... Chile atole. Chile atole, ¿y ese cómo es, Eli? A ver, ese está muy interesante. El chile tipo champurrado, bueno, ahí más bien me van a desmentir los de Puebla, si tenemos alguno de Puebla conectado por ahí. No hay ninguno conectado de Puebla, Moni. Ahorita nos van a decir bien la receta, porque yo tengo la noción, más nunca me he puesto a preparar un chile atole, la verdad, nomás lo he probado, está muy rico, es como un atolito como de chocolate, pero aparte le ponen, es como un champurrado, pues, pero con chile mirasol, y está muy rico, agarra un sabor muy, muy rico. De hecho, acuérdate que parte de la historia que mencionaba es que Hernán Cortés, era que era una preparación de agua con masa, miel y chile. Ajá. Que era como realmente se preparaba original en la tomita. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a lo mejor en algunas regiones lo preparan así. Aquí valdría la pena hacerlo. En algún momento vamos a preparar un atolito con chile. Muy bien, el llamado chile atole, la verdad es que sí está, me tocó probarlo una vez en una ocasión en Puebla, muy rico. De verdad, muy, muy rico. Bueno, me gustó mucho. Y pues bueno, ya vienen las derivadas de la receta, de que con tamarindo y todo eso. Pero sí sabe muy rico. Es como una... Es un champurrado picosito. Y no es por no lavar. Y no es por no lavar. Bueno, también.
Agrégale la flojera de no lavar la licuadora. Pero sí, mira, Margie, yo siento que ya está nuestro atolito. Lo dejamos un ratito más, sí, en lo que trate que empecemos con la de preguntas y respuestas. Sí, hay que hacer preguntas y respuestas. Margie, tenemos. Hola, Margie, ¿cómo estás? Margie, ¿cómo estás? Ay, ya vi que tenemos un montón. Hola, Margie, ¿cómo estás, Margie? Hola. ¿Nos puedes ayudar? Bien, bien. Ay, sí, ya vi la hoja. Dios. Tin, tin, tin. A tus órdenes. Bueno, aquí nuestra compañera de Marcos, por supuesto, que es de Puebla, dice que ya tiene la receta de chile atole. Ah, ok. Y entonces estoy poniendo aquí por el chat, que sí, que si no la puede compartir por el chat. Por favor. Claro, muchas gracias, Evita. Hola, muy buenos días. Bueno, mientras las chicas siguen cocinando, nuestras queridas nutriólogas, el chile atole es como se hace, hay varias recetas, pero la que más se utiliza en Puebla es un verde. El elote tierno se desgrana, se pone a hervir, una vez que está cocidito se prepara masa de maíz, se diluye, se cuela y ya queda lista. Cuando está hirviendo el maíz, el elote, el granito de elote y está cocidito, se le agrega el atolito, algo semejante como lo hicieron. Se le agrega y ya que se cuece el atolito, como bien decían, ya que está cocido el atolito, en otra parte se muele un poquito de chile al gusto y el pasote. Y bueno, aquí a la receta se le pone hoja verde de calabaza. Y ya que está listo, se cuela y solo se le agrega con un poquito de sal y queda delicioso. Gracias, Eva Luz. Se oye súper rico. Muchas gracias por compartirlo. Con los pacientes esperamos hayan escuchado todos la receta. También la paciente María Asunción tiene la mano levantada. Voy a darle audio a la paciente María Asunción. Ella no siempre nos ha compartido fotos, ya que sigue muy bien nuestras. A ver si quiere comentar algo. No sé si por eso levantó la mano, pero... Sí, María Asunción, si nos está escuchando, por favor, si puede activarla, darle a aceptar, a solicitar, bueno, donde le estoy mandando yo la invitación para que reactive su audio, si nos hace favor de darle a aceptar. No, bueno, vamos a pasar a otras preguntitas para pues ya ahorita si María Asunción quiere participar, voy a bajarle incluso la manita por si quiere volver a participar. Creo que nos decía que ella también era de Puebla, porque cuando tú preguntaste que quién había de Puebla, pues nuestra compañera Eva Luz, por supuesto, levantó la mano y también María Asunción y otro pacientito que se llama Martín. Entonces creo que fue por eso. Por otra parte, bueno, preguntan que si la esplenda para espolvorearse, ¿se puede usar el que es para hornear o se usa el de sobre?
se utiliza de hornear. En este caso estamos utilizando el hornear. El hornear. Ok, se utiliza el de hornear entonces, perfecto. Bueno, a ver. En este caso utilizamos el de hornear. Porque acuérdense que el de hornear es un poquitito más dulce. Nosotros como Bueno, en este caso utilizamos nosotros el de hornear porque precisamente era una receta que se iba, no a hornear, pero sí se iba a freír. Entonces, eso nos ayuda a que le dé un poco más de sabor. Inclusive, si ustedes observan, es un poquitito más finito. Entonces, es como mucho más fácil de que se pueda pegar en lo que necesitábamos hacer, ¿no? Entonces, pero si en casa tiene el Esplenda, pues de sobrecito puede ser lo mismo. O sea, al final de cuentas, pues nos dan lo mismo. Solo que es mucho más dulce el de sobre que el de polvito, ¿no? En este caso. Entonces, esa es la única diferencia. El paciente Martín dice que, bueno, hizo varios comentarios durante la sesión. ¿Qué puede hacer? O sea, él dice que tiene las proteínas de origen animal restringidas. ¿Qué puede hacer? Que si entonces esta receta no es para, bueno, no sería adecuada para él. Y que espera que si más adelante se pueden hacer otras opciones para los pacientes que tienen restringidas los alimentos de origen animal. ¿Qué nos podrías comentar, Martín? Ok, bueno, mire, estoy consciente de que, bueno, prácticamente todas las dietas o los planes de alimentación que manejamos son bajos en proteína o restringidos, ¿sí? Eso no quiere decir que no hay ningún alimento que no le aporte proteína, ¿sí? Más que las grasas. En este caso, recordemos que hasta la porción de tortillita tiene una mínima cantidad de proteína, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no le podría decir que su plan de alimentación es libre de proteína. En este caso, un buñuelito nos está aportando 3.5 gramos, ¿sí? Entonces, ahí sí tendría que usted valorarlo, porque si realmente no tiene un producto, un alimento de origen animal y la parte o la cantidad que le dejaron en su plan de alimentación ya está ajustada, entonces no podríamos agregar más, ¿no? En ese caso, pues sí, esta receta realmente no sería para él en este momento. Pero tenemos otras recetas en la página. Sí, digo, en la página de YouTube de Más Tiempo Juntos, ahí hay dietas completamente veganas. Eso quiere decir que no tienen ningún alimento de origen animal, muy bajas en proteína, porque acuérdense que todos los alimentos nos van a aportar mínima cantidad de proteína. Gracias. Dice, alguien preguntó, bueno, esta pregunta es más interesante porque ya habíamos hecho previamente otros buñuelos con molde. Entonces dijo, si quisiera hacer mis buñuelos con molde de figura, ¿qué puedo hacerle a la masa? No sé si puedes comentar la receta previa que ya tenemos por ahí. Pues en realidad la masa viene siendo como la misma, la diferencia es el molde. Hay moldecitos que ya los compran así, o sea, de hecho te dan, tiene la forma de figurita. Lo que sí recuerdo, Eli, es que en esa receta creo que la masita era un poco más líquida, ¿no? Era como más aguadita y lo que hacía era pegar el moldecito con la masita, calentarlo primero en el aceite, dejarlo bien calientito y luego meterlo al moldecito de la masa y luego automáticamente meterlo al aceite hirviendo, ¿no? Y en ese momento era cuando se hacía el buñuelo, ¿no? Era cuestión de segundos que se preparaba y al mismo tiempo picarle para que se suelte, ¿no? Creo que así era la técnica, Elis. No me acuerdo. Los moldecitos deben de estar. ¿Acá están? Son los moldecitos. Sí. Y hay de diferentes figuritas. Bueno, así como dice Margie, ya los habíamos preparado el año pasado, de hecho también para estas para ¿sí me escucho? Sí. Okay, para estas temporadas habíamos preparado los buñuelos de viento,
que son los de, bueno, en este caso serían los del molde. Y la masa para prepararse era sin huevo, era nada más harina, vainilla, esplenda y este... harina esplenda y la bebida de arroz o inclusive hasta agua, ¿sale? Este, y esto, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, para empezar, la masa queda así como más líquida, tipo más líquida que la de unos hot cakes, como más o menos como la masa tipo de la crepa, que quede ligera, un poco ligera. Este, Malena, yo creo que la masa quedaría como un tipo atole. O sea, tendría que quedar bastante ligerita, entre ligera y espesa. Poner a hervir primero dejar calentar muchísimo el aceite, dejar el molde que se caliente junto con el aceite, ya que esté muy, muy, muy caliente, pasar el molde a nuestra masa de buñuelo, ahí que quede hasta acá, no que rebase, nomás que quede aquí como 3/4 del grosor de nuestro molde, lo bajamos al aceite, sacudimos, picamos con un cuchillito y salen nuestros buñuelitos, ¿sale? De todas maneras, si quieren checarlo, está en la página de YouTube, Más Tiempo Juntos. Este, les digo, fue más o menos para estas fechas, en diciembre del año pasado, y ahí está todos los tips, toda la técnica y cada uno de los ingredientes que se necesitaba para hacer nuestra masita de buñuelos de viento. De hecho, bueno... Tienes toda la razón del mundo. No recordaba exactamente cómo era esa receta, como que andaba imaginando y como armando la información. Y fíjese que, señor Martín, esta podría ser una opción de buñuelito para usted, la que nos comentó él, que son los buñuelitos en forma de figuritas que vienen en la página de Más Tiempo Juntos, Fresenius Cavi. Ahí puede descargarla, ya que esta receta solo tenía... la harina, la fécula de maíz, solo tenía vainilla, bebidita de arroz y azuquita, ¿no? No tenía alimento de origen animal. En este caso, estos que preparamos sí les pusimos clara de huevo. Por eso es que nos aporta cierta cantidad de proteína, ¿sí? Entonces, esas podrían ser unas opciones para usted, señor Martín, si es que todavía me está escuchando. De nada. ¿Tenemos más preguntitas? Gracias, Margie. Sí. Bueno, alguien pregunta que si la bebida de arroz ya la venden hecha o hay que prepararla. Bueno, muy buena pregunta. Ya la venden hecha. De hecho, no sé si tenemos por aquí. Déjenme traer el cartoncito. Bueno, yo sé que no debo de hacer esto, pero es como una opción. Pero también para todos aquellos que quieran prepararla en casa, también en la página de Más Tiempo Juntos en nuestro canal de YouTube, ahí pueden descargar la receta de cómo hacer una bebida de arroz en casa. Pero esta es la que nosotros utilizamos en este momento. Es una bebida de arroz sin azúcar y la verdad es que está deliciosa. Creo que ahorita la de esta marca es la que está más aceptada por los pacientes, ¿no? Entonces, podría ser esta o si quiere descargarla para hacerla en casa, viene en la página de YouTube. Viene la... Pues sí, sí, ahora sí que ya usted tendría que fraccionar la cantidad de líquido que usted tiene y ahora sí que dividirlo. Si quisiera probar, a lo mejor podría consumir 100 mililitros de atolito y todo lo demás de agua o no sé, pero sí tendría que limitarlo. Porque 800 mililitros, pues es mucho, ¿no? Es mucho de atole. Ahora sí, si tiene que fraccionarlo, pues solo una mínima. Con 100 mililitros tiene para que lo pruebe. Una tacita son 240 mililitros. Pero son 800 para todo el día. Entonces, realmente sí, pues sí. Sí tendría que descontarlo. Ahí sí, tristemente. Gracias. Alguien más pregunta, ¿a cuánto equivale la masa que utilizaron en gramos? Eran 30 gramos, que era 1/4 de taza de masa, pero son 30 gramos. Otra pregunta dice, ¿por la época los pacientes pueden consumir ponche? ¡Ay, no! Recuérdense que
Bueno, no hemos... Ajá, estuvo, hubiera estado padre, pero bueno, no nos dio tiempo, pero el siguiente año podría ser una opción o una buena receta para el siguiente año. Bueno, yo no sé exactamente, bueno, lo que yo conozco de la receta del ponche, acuérdense que el ponche lleva muchas frutitas, ¿sí? Mucha fruta, entre ellas este jocote, guayaba, tamarindo, jamaica, caña. Inclusive le ponen algunas oleaginosas como nueces, como almendras, como pasas, como arándanos. Entonces, por lo tanto, ahí hay una mezcla de frutas que son altas, moderadas y bajas en potasio. O sea, hay de todo. Sin embargo, acuérdense que es algo que queda concentrado porque se pone a cocer. Aparte, le agregamos tamarindo, que es alto en potasio. Luego le agregamos jamaica, que es alto, y guayaba. Entonces, en este caso, la recomendación es no, ¿sí? Habrá algunos pacientes que sí tengan permitido, porque, bueno, su nutrióloga les dio la opción, o porque tienen más libre la clasificación o los alimentos, frutas y verduras bajas, moderadas, altas y en potasio, ahí sí. Pero habrá otros que de plano nada. Sí, entonces ahí sí yo mucho ojo. Yo les pediría que si de verdad se les antoja mucho eso, pregúntenle a su nutrióloga. Si su nutrióloga se los permite, háganlo y también pregunten qué cantidad, porque luego decimos, ay, es que está delicioso y luego no es una tacita, son dos, son tres, son cuatro. Y como normalmente pues es para todos, se hace una joyota del ponche. Entonces, en este caso, mi recomendación es no. Más adelante vamos a tratar de adaptarlo para que tengamos otra opción, ¿no? Muy buena opción, fíjate, se nos pasó. ¿Alguien más pregunta? Que, bueno, ahí aclarada la señora María Asunción, dice, yo soy persona que vive con diabetes, no puedo comer nada de eso, ¿cómo sustituir el azúcar? Ok, buena pregunta, señora Asunción. Acuérdese que en este caso, bueno, si es usted una persona con diabetes, ¿sí? Estamos hablando que también en este caso, aparte de cuidar el azúcar, que bueno, si usted se da cuenta, nuestra receta no tiene azúcar, estamos utilizando sustituto de azúcar, que es el Esplenda. Por lo tanto, pues no le está dando aporte calórico ni le está dando azúcar. Sin embargo, algo que sí tenemos que cuidar son las calorías, ¿no? En este caso, pues ya nada más usted tendría que verlo con su nutrióloga por la harinita. Y acuérdese que este buñuelito nos está aportando uno solo 310 kilocalorías, ¿no? Y ahí pues tendríamos que checar el conteo de, pues sí, de las calorías, ¿no? Entonces, aquí algo que sí hay que mencionarle, esto es lo que utilizamos, sustituto de azúcar, no tiene azúcar. Si usted vive con diabetes y su nutrióloga le permite por lo hipercalórico que es el buñuelo, tranquilamente lo puede comer. No tiene azúcar, es sustituto por los carbohidratos. Pero ya usted lo puede adaptar y preguntarle a su nutrióloga. Okay. Eso sería todo. ¿Eso sería todo? Ah, ok. Muy bien, pero tenemos algunas sorpresitas. Bueno, como es el último KetoChef del año, nosotros preparamos tres regalitos. Tenemos tres regalitos para donar. Pero, pues bueno, a mí como me gusta hacerlos un poquitito... ¿Batallar? No, para que veamos realmente todo lo que aprendimos durante este año, me gustaría hacerles unas preguntitas para poder donar esos regalos, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos preguntas, ¿sí? Y la última pregunta, bueno, ya, ahorita la decimos. ¿Cuál sería la primera pregunta? Yo, mencionen... Todos los niños héroes. ¡No! ¡No! Ok. No, Eli. Pero ¿cuál es la nutrición? ¿Nutrición? Lo de la vinagreta. A ver. ¿Qué va primero en una vinagreta? Esa es tu pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Cómo se hace una vinagreta? ¿Cuál es el orden correcto? ¿Cuál es el orden correcto? El primero que conteste en el chat. ¿Recuerden? Ah, sí, el primero que conteste en el chat
se va a llevar su premio, claro que ya. Diles que recuerden que durante todas las sesiones, casi la mayoría de las sesiones de noche, hemos preparado vinagretas. No se vale, Moni, fíjate que no estén buscando en Google, por favor. Si hacen trampa, quedan descalificados. No, Norma ya intentó, y Lourdes, la chef es el orden en que se agregan los ingredientes. Ustedes están poniendo, por ejemplo, Norma puso el aceite de oliva, Lourdes puso aceite, vinagre y limón. Entonces, quizá esos son los tres, los básicos. Juan Carlos Marcial, creo que, a ver, les voy a compartir la respuesta. Él dice vinagre, limón y aceite. Ah, pues sí. Pues bueno, está, o sea, los básicos para una vinagreta sí son. Lo que yo quiero preguntarles es cuál es el orden, qué se pone primero en la vinagreta y cómo se pone después. Por ejemplo, él dijo vinagre, limón y luego el aceite. Entonces, así ya. No, pero es como hoy sí le preguntan en qué orden va cada uno. Sí, o sea, cuando pusimos, cuando preguntaron que el orden que se puso. Ah, entonces sí. Premio. ¿Quiere su premio o quiere que te la catafixien? ¿Nos estás escuchando? Juan José, perdóname, Juan José Marcial. Si nos puedes comentar quién es tu nutrióloga y que nos diga tus datos completos, por favor. Ay. Cielo. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que sí, ese es el orden en el que se prepara una vinagreta. Recordemos que si queremos darle un buen sabor, primero va lo ácido y luego el aceite, ¿cierto? Eli, ya lo he aprendido. ¿Por qué? Porque si queremos que se mezcle todo y nos dé más concentración, ¿no? Porque si lo hacemos al revés, no se alcanza a mezclar y queda como... como la separación, ¿no? Como si hiciéramos agua y aceite. ¿Sí? Ay, sí, sí. 10 días de vacaciones. ¿Ah? Me los gané concedidos. Solo que me, la colectiva, ¿no? Ah, okay. Bueno, esa vinagreta la he aprendido durante todo el keto chef, porque todavía hace unos meses lo hacía al revés, lo reconozco. Entonces, bueno, ya lo aprendí. Este es tu regalo, Juan Carlos. Juan José, perdón, no lo vamos a enseñar para que tú veas la sorpresa que viene adentro, pero va a llegar en unos, no sé en cuántos días a tu domicilio. Eso lo voy a investigar, pero bueno, este es tu regalo. Muchas gracias, Juan José. Y que nos diga de quién es nutriólogo. ¿Quién es su nutrióloga? Dice que es de la Ciudad de México. Juan José, ¿quién es tu nutrióloga? Bueno, usted depende de San de la Ciudad de México. ¿Quién es tu nutrióloga? ¿Nos puedes poner por ahí? También nos va a servir para facilitarnos un contacto. Y escríbenos en privado tus datos, por favor. En el chat selecciona que toche el staff y ahí escribes tus datos, por favor. Dice, soy de la Ciudad de México y soy de Adriana Salinas. ¡Ay, bravo! Un abrazo para Adri. Adri, te mandamos besos. Muy participador. Hay otra pregunta y esta, mucho ojo, porque esta sí va a estar un poquito. A ver, quiero que por favor me digan en qué grupo de nutrimento entra el requesón y la panela, el queso crema y la crema. Y que me digan, bueno, ya con que me digan en qué grupo entra, ya. Tienen que ser dos menos. Hay dos respuestas. Ah, bien. Ajá, ok. Mira, Julio Fuentes contestó proteínas y Lourdes contestó de origen animal. No, ninguno de los dos, porque... Son dos respuestas. Bueno, no, ajá, porque estoy preguntando en qué grupo entra. O sea, quiero que me diga, la panela y el requesón entra en este grupo, el queso crema y la crema entra en este grupo. Por favor, el primero que envíe la respuesta correcta y completa, ¿sale? O sea, escríbanlo. Estos son detalles de hojas de tal. Ajá. 10 segundos para contestar. 10, 9, 8. A ver, acuérdense, Raquel, dijo ella requesón y panela. No se le quiere poner la panela, ya está ahí muy muy cerca, por favor. Espera la completa, es que se está, omiten una. Que sean las cuatro. O sea, es que los cuatro ingredientes que sean y panela son de y el queso Filadelfia es de, no escriban solo queso panela, es
No. Ajá, es que es queso, panela y requesón es tal, y queso, Filadelfia y crema es tal. Ajá, completita. Escriba completita la respuesta para que les demos el premio. Incompleta. Por ejemplo, yo voy a queso, crema, grasas y panela de origen animal. Pero le faltan los otros dos. Exactamente, sí, son los dos. Tiene que ser los dos. A ver, Lourdes contestó primero. Dice, requesón y panela, proteínas de origen animal. Y Filadelfia y crema son grasas. Muy bien. ¿Quién es? Felicidades. Lourdes es un poquito más rápido que Raquel. La verdad es que le ganó por 5 segundos a Raquel. Va a haber otra. Bueno, esa pregunta, ¿por qué la hice? Porque siempre hay mucha confusión, ¿sí? Normalmente, por el simple hecho de ver que nuestro requesón es parecido al queso Filadelfia, normalmente siempre pensamos que el queso Filadelfia va en el grupo de origen animal. Sin embargo, muy bien para Lourdes. ¿Sí es Lourdes? Sí. Ella supo separar muy bien lo que es crema, queso crema, aceite de oliva y aceite de canola entran en el grupo de grasas. Lo que es requesón, panela y queso cottage y yogur entran en el grupo de origen animal. Entonces, pues muy bien, felicidades, Lourdes. Ese es tu regalito, por favor, nos compartes quién es tu nutrióloga y nos envías, por favor, tus datos. Es una sorpresa. Por favor, no se te pase, escríbanos para ponernos tus datos. Nombre completo, solo sabemos que eres Lourdes, pero nos gustaría saber más quién es tu nutrióloga. Lourdes. ¿A quién le has puesto tanta atención en tus consultas? Ok, muy bien. Y ahí va la última pregunta. Bueno, no es una pregunta, solo falta. No, solo es un regalo. Ah, muy bien. Otro abrazo para Rocío. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ok. ¿Qué pasa con los tapatíos de verdad? Ni siquiera porque hacemos el keto chef aquí. O sea, no. Bueno, va lo último y de verdad que ese, bueno, muy premio, muy, pero aparte, pues va a ser de gran aprendizaje para todos, ¿no? Quiero que alguien nos escriba una receta que no hayamos hecho en Keto Chef, que solitas han preparado conforme han hecho, aprendido a manejar sus equivalentes, a conocerlos, nos aporten una receta para el paciente renal, es decir, que tiene que ser bajo en proteínas o vegana y la quiera compartir con sus compañeros. Y al final, después de que la compartan, me gustaría que nos platique toda su experiencia que ha tenido desde que inició su tratamiento con Ketosteril y su plan de alimentación. ¿Nos podemos dar audio, no? Sí, le podemos dar audio. Para que no escriba tanto. Para que no escriba tanto. El que quiera participar. Es un gran premio, ¿eh? Yo sé lo que les digo. ¿Nos puedes poner tu nombre completo? Ya aquí estamos haciendo los datos. De hecho, que docente ya nos dijo de Juan José, ya tenemos aquí tus datos también. Uh-huh. Pero Lulu, es importante que nos pongas tu nombre completo también, por favor. Ah, nada más quiero comentarles que tal vez sí tarde un poquitito en llegar su regalito, porque, bueno, desafortunadamente ya se atraviesan como en las fiestas navideñas y no creo que sea tan rápido enviarlo. Pero de todas maneras estén al pendiente. Si no llega ahorita, llega en enero. No, si no, ahora, pero va a llegar. Pues, o en unos 20 días, pero va a llegar. ¿Qué les pasa? Nadie les quiere compartir nada. No sé si quiera audio. Bueno, el audio le decimos para que nos platique su experiencia, ¿no? Martín puso el capuche con rajitas de chile poblano con el pasote y queso Filadelfia. ¡Guau! ¡Qué rico! Eso puso Martín. No ajá. Sé si ya... ¿Quién, pero quién si más? Martín está dispuesto a aprender su obligarlo y todo, porque también hay que platicar. Sí, o sea, tiene que platicar su historia. Martín, por favor, ¿es el primero que lo escribiste? Ya sé quién es Martín. Martín, bueno, sí es el que yo creo es un paciente muy participativo. Si no me equivoco, es un paciente de Adriana Salinas y es un paciente que participó en el Keto Club. ¿Cierto, Martín, o me equivoco? Martín, no. Además.
Es que no sé si seas... No, pues nos tiene que platicar su experiencia. Si no, no. ¿No? Sí, va a ser ese que... Bueno, es que la clase pasada en el que perdí, no escribió... Nos dice que, bueno, tiene que compartir, o sea, tiene que escribir, tiene que hablarlo, tiene que hablarlo. Martín dice que su modelo es Maruscano de Puebla. Ah, no, entonces no. Ah, entonces no. Entonces lo confundí porque hay otro Martín que no. Ah, muchas gracias, señor Juan José. Todos estamos muy contentos de que estén mejor cada día. Recuerden que todos estos programas de apoyo para ustedes los hacemos con mucho cariño y sobre todo con la intención de que ustedes estén mejor. Entonces, por eso hacemos la invitación, no dejen de conectarse. El siguiente año tenemos más sorpresas todavía. Acuérdense, está Keto Actívate, que es el programa de ejercicio, está Keto Emociones, que es nuestra parte emocional, está el Keto Chef, que es donde estamos aprendiendo a cocinar y aprendiendo a adaptar nuestros alimentos y nuestras recetas. Y acuérdense que también tenemos lo que es la Keto App, ¿no? Que desde ahí podemos descargar más información sobre su enfermedad. Entonces, pues bueno, los esperamos el siguiente año. Recuerden que los queremos y los apreciamos mucho. Les mandamos muchos abrazos, muchos besos. Disfruten esta temporada con su familia. Y eso sí, mucho ojo, no se pasen de la comida, por favor. Porque si no, el siguiente año vamos a llegar un poco descompensados y luego no queremos ir a ver a la nutrióloga porque nos va a restringir. Entonces, cuídense, busquen las recetas de Keto Chef. Hay muchas recetas del año pasado navideñas con pavito, con otros buñuelos, algunos postrecitos. Tenemos ensaladitas, tamalitos, muchas opciones que podemos usar tranquilamente sin necesidad de pasar. Entonces, Moni, ¿tienes alguna otra duda? Perdón. Es importante. Lourdes, la doctora de los entrenadores, también escribió su experiencia. Ah, muy bien. Y también su atención ha sido integral, lo que ayuda a mejorar en todos los aspectos de la vida. Muchas gracias y felices fiestas. Felices fiestas a todos. Les mandamos fuerte abrazo, Eli. Nos vemos el siguiente año con más energía y con nuevas recetas. Y más tiempo juntos. Hasta la próxima. Muchos abrazos. Feliz Navidad y feliz año. Hasta pronto.